Vamos, Nelson, buenas tardes. No, pero ¿qué pasa que Víctor Hugo está saltando en una paz? ¿Qué pasa? Espera un poquito, Víctor Hugo. Está muy atacado, Víctor Hugo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es una sensación ambivalente. Por un lado, alegría por ver la decadencia del monopolio Clarín. Qué feo, ¿no? Contento de que le vaya mal. La nata le vacíe las arcas a Mañeto. Que sea su única carta fuerte. Pero por otro lado, también me da tristeza. Porque Paramount, en alianza con Star Plus, que es Disney. ¿Cómo conoces todo? Todo, ¿no? Están copando, están colonizando las mentes de los ciudadanos argentinos. ¿En serio? Colonizando la mente. Lamentable. No es tomar un poco a la gente estúpida. Claro, claro, pero la gente se da cuenta. Claro, la voz, claro, claro. ¿Con qué objetivo? No siempre sería la gente se da cuenta. ¿Qué objetivo? Hay que leer tiene el libro para entender al Pato Donald. Del año 70. Dorfman y Matelar. Se quedó en la teoría de la comunicación. Mira cómo sabe Lucas Morando. Muy bien. Culto. Lo hemos leído en la universidad. Eso es marxismo. La teoría hace 50 años, por suerte, está para, muy vigente. Para. Lo voy a anotar como dato. Para. Qué bien que estás, Para entender. Qué bien que estás, Ale. ¿Cómo es? Pero Ale, para entender. Al Pato Donald. Eso tiene, está anotando de verdad. Tiene 50 años ese libro. Viejo, Donald, ya no había Twitter cuando claro, Pato claro. Donald. No. Claro. Los autores. Escucha esto, Ale. Escucha esto. El leitmotiv del libro es que el Pato Donald le mete en la cabeza a los más chiquititos la ideología dominante del imperio de Estados Unidos. No, es una pelotudez. Les baja y les mete eso, va formando gringuitos. ¿Vos me estás diciendo que el Pato Donald haciendo ya con eso conquista la mente de un infante? No lo digo yo, lo dijeron Dorfman y Matelar. Dorfman. Sí. Que lo vas a leer. Un chileno, si no lo leíste, estás atrás. Ya está. ¿No? Ni pierdas tiempo. Dale. Esto en una licuadora con un poco de McLuhan. McLuhan, hace dos programas con justamente eso. McLuhan no dice eso. Es un quilombo. Qué impresionante. Por favor, no banalicen algo tan serio. Pero es muy como es el poderío de Paramount, de Disney. Pero ¿con qué objetivo lo hacen, Víctor Hugo? No entiendo. Mickey Mouse en la presidencia. Mickey Mouse en la Casa Rosada. Bueno, no van a parar. Escúchame. Hasta verlo ahí. Pero mirá lo que tenemos hoy, querido. Así que imagínate. Víctor Hugo, usted cuando era chiquito no miraba a Mickey. Nadie te colonizó. ¿Qué miraba cuando era chico que está en la Greta? Usted leía Patoruzú. Pero mirabas el Patoruzú. Leía Hora Cero. Y nada. Así, pero la historieta del Eternauta. Nadie te colonizó. Pero todo bolito. De Westerkel. Que tenía seis. Spaghetti Western. Un amargo. Tenía Frontera. ¿Qué? Frontera. Revista Frontera. Escuchame acá. Tenía seis infancia, años, ¿no? Qué infancia. Qué infancia, ¿no? No se la envidio. Una infancia imaginativa, una infancia donde disfrutábamos mucho de jugar a Cachurra montó la burra. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Juegos de antaño. Claro, juegos de antaño. Montó la burra. Claro, ustedes son muy chicos. Jugábamos a la escondida. Totalmente. Trepábamos los árboles. Yo también. Teníamos imaginación. Claro. Dibujábamos, leíamos, reíamos, cantábamos. ¿Qué dice? Y jugaba el poliladrón. Claro. ¿Qué hacía? ¿De policía o de ladrón? Obvio. Siempre del lado del oprimido, que es el ladrón. Cantado, ¿no? El ladrón. A confesión de parte. Escuchame una cosa. Jamás policía, jamás vigilante como ustedes. Es el delincuente el ladrón, es el delincuente. Que hace el malo, El ladrón, está el corrupto. El bueno y el malo. Claro. El ladrón, el corrupto. Hay que ver, hay veces que el policía también es corrupto, Nelson. Bueno, deberías investigarlo vos que sos periodista. ¿Usted qué es? O sos otra cosa, cirujano, músico, barra operador. No. Cirujano. No diga eso. ¿Usted más o menos en qué momento se convirtió en un depredador? Claro que no. ¿En qué sentido? Qué feo. Un depredador de información. El chico era depredador de libros. Me devoraba todo. Y de grande se volvió depredador de chicas. Pregunto. Fue pregunta. Terrible, Nachito. Fue pregunta. No, de chico era depredador, de grande. Yo no estoy acá. Qué tremendo. No, le pregunto. Está viendo esto, hasta a mí me pareció sin código. Lo que acaba de hacer. Tremendo, no. Para mí hay dos personas impolutas en este medio. Fue pregunta. Santo Biasati y Víctor Hugo. Mirá vos. Pregunta. Yo no me metería ahí. Yo tampoco. Qué opuestos, Luis. Tremendo. Qué opuestos. Y lo dijiste con una mirada envidiosa. ¿Qué sabés, Ignacio Ortelli? ¿Qué sabés, no, Ignacio nada, Ortelli? No, pregunta, nada. Y vos, que el programa de los domingos... Eso es calentura, eso es calentura. Que los programas de los domingos está rodeado de señoritas. ¿Quién te dice algo? ¿Qué machirulo? ¿Quién te dice algo? Yo ni se alusiona a nada. Estoy
razonando como razonaría Ortelli empleado de Mañeto. Me estoy preguntando lo mismo. ¿Por qué Ignacio Ortelli hace un programa los domingos rodeado de mujeres? Bueno, ¿por qué no nos preguntamos? Porque esta radio apuesta al feminismo. Claro, totalmente. Es excelente. Mirá cómo enseguida tuvo que salir a defender a su patrón. Enseguida. Enseguida salió. Esta radio es feminista. Qué vergüenza. No es feminista, hay igualdad. Qué vergüenza. Hay igualdad. Varones y mujeres. Y qué puñalada rastrera. Pero fue una pregunta. Realmente no lo esperaba. Mirá cómo se pone. No lo esperaba. Pero así es Clarín. Víctor, no está rodeado de mujeres el domingo. Está rodeado de una mesa de excelentes profesionales. Muy bien, muy bien. Simplemente estoy devolviéndole. Sáquela del ángulo. Devolviéndole ese comentario envenenado. Ese comentario lleno de odio. Se quedó mal. Se lo estoy respondiendo. Se quedó mal. Víctor Hugo. Depredador. Vuelvo a su infancia. Tranquilo. Yo me quedé con esa lectura. Se quedó. Usted no veía Bugs Bunny, por ejemplo, claro, no leía Villiquen, cosas un poco más de chico, ¿no? Algo más. Todo muy de grande. Usted ya era grande. Elmer. Bugs Bunny ya lo dijo el presidente Alberto Fernández. ¿Qué pasa con Bugs Bunny? ¿Qué? Ya lo dijo antes de asumir. ¿Qué? Ustedes recordarán esa declaración del presidente Alberto Fernández donde condenaba a Bugs Bunny y lo tildó de especulador. ¿Te acordás? Estafador. 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 Te juro que no me acuerdo. Estafador. Sí, sí. Bugs Bunny no estafador. Antes de asumir la presidencia ya decía boludeces. No. No, Víctor Hugo, no. Sí, sí, tiene razón, Víctor Hugo. Tiene razón. En eso sí tiene razón. Pero ahí está la Warner Bros. Lo dijo, la Warner Bros. Sí, sí, sí. Dijo, nunca he visto un estafador como Bugs Bunny. Sí, sí. Que en aquel momento ya dijimos, epa. Pobre Bugs Bunny. Vino la Segunda Guerra Mundial y apareció la Warner. Y yo creo que con la Warner empezó el postmodernismo. Porque esos dibujos animados, Bugs Bunny, el Pato Lucas, Elmer, el Gallo Claudio, todos esos tuvieron una disputa entre un tonto y un vivo. No. Donde siempre gana el vivo. ¿Han visto un estafador más grande que Bugs Bunny? No lo puedo ver. No, bueno. Han visto. Pobre, cayó el Gallo Claudio, cayeron todos, ¿no? ¿Por qué no se deja casar por Elmer? Pues totalmente. Elmer se queda famélico. Qué profunda la pregunta. ¿Qué sin ¿Qué? Poder disfrutar de un conejo a la cazadora. Qué profundo. Pero ¿quién sería? Bugs Bunny sería Mañeto. Claro. ¿Cómo es el tema? Claro, por supuesto. ¿Cómo? Siempre dice, ¿qué hay de nuevo, viejo? Siempre Mañeto tiene un nuevo medio. Y dice, ¿qué hay de nuevo, viejo? Lo compro. Pero queda. ¿No estará obsesionado usted? ¿No estará obsesionado con el tema? Vos estás obsesionado conmigo. Y lo demostraste con esa puñalada. ¡Otra vez! El medio donde vos estás trabajando ahora, pertenece la radio. También está comprando todo, digamos. Los porteros, ¿viste cómo están? ¿No es cierto? ¿Por qué? ¡Durísimo! Ahora resulta que un portero no puede ascender en la escala social. Sí. No, quiero decir que compran todo. ¡Qué comentario más clasista! No, un portero resulta que no puede ascender en la escala social y no puede aspirar a tener un monopolio como el de Mañeto. Tiene que ser chiquito. El tema es que no ascienda con la nuestra, ¿no? Ese es el tema. No, claro. Ese es el tema. Muy con la nuestra no. Con la de nuestra se pensa. No solo con esa, claro. Y bueno, ¿Qué es cierto que salen las expensas más baratas acá que en Nueva York? También es tuya. ¿Querés Ortelli hablar de papel prensa? Sí, sí, sí. Déjame mirá, trajo la carpeta. ¿Querés que hablemos de la fusión escandalosa de Cablevisión y Multicanal? Bueno, lo aprobó Néstor. Justamente una tapa del diario Clarín. Miércoles 14 de mayo de 1986. Totalmente. El título principal, precios máximos para 50 productos alimenticios. Fracasó, ¿viste? La nómina se conocerá esta semana e integra un nuevo sistema de controles. Las empresas líderes y aquellas que facturen más de 12 millones de australes anuales solo podrán aplicar incrementos con previa autorización de comercio. Que fracasó igual que ahora. La misma porquería ahora. Sí. Directo a la hiper. Claro, pasan los años y le agregan productos, porque esos serán solo 500, ahora son 1.500. ¿Vos lo estás escuchando? ¿Estás prestando atención a lo que está diciendo el viceministro de Economía en el Senado? Lo de Rubis, está terrible. Increíble. Terrible. Tenemos un infiltrado. No, ¿en serio? Me muero. Antes de que vayas con el infiltrado, hay que saludar a la gente de YouTube, que está recopada y dice, vamos, que somos cada día más, tan a full. Le mandamos un beso enorme. Y están pidiendo a Jair, para después. Al unísono. Dejalo a Jair Bolsonaro, porque se instaló acá desde temprano. Así que hay que dar paso al fascismo. No, presidente de Brasil, por favor. Es el protagonista. Por favor. Que los oyentes lo sepan. El nivel de censura en Radio Rivadavia. Te apropiaste antes de decir a... Jair. Apropiaste todo. Uruguayo, yo no.
triste, vos sos triste. Oh, uruguayo con el termo mate, llorón triste. Defensor de Pepe Mujica, que no se baña. No, ¿qué? Zurdo asqueroso, Pepe no, Mujica. ¿Cómo pum, no se baña? No, ¿cómo pum? No se baña. Pum, sí me gusta el pum. Ahora, no, le voy a dar a este una piña en la boca. No, no se agrega. ¿Qué es lo que se merece? Totalmente. Vos sos vejiño choto. Jair, pero usted tiene que condenar lo que pasó hoy, por ejemplo, que no le dejaban hablar a Carolina Moroso. Muy mal, ¿eh? Eso está muy mal, Jair. Nosotros no somos la izquierda, que agrede, que corta. Muy bien. Así que un beso a Carolina Moroso. Pero estaban cortando. Cuatro claro, días de TN estaba transmitiendo y no lo dejaron transmitir. Lo escucho todos los sábados ahí con Osvaldo Bazán. ¿Le gusta? ¡A Troliño Bazán! ¿Qué? ¿Cómo le voy a decir eso a Bazán? No sea respetuoso. Qué homofóbico. Le pega a todos. Adriana Amado, Amoroso, Amado. Pero hoy no le dejaban hablar a Carolina y otros periodistas. ¡Ah, muy tubón! Muy tu bom. Muy tu bom. Periodistas, ¿cómo? Hablan al pedo. ¿Cómo? Pum, 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 pum. ¿A usted quién le gusta? Fuera tu Brasil. Fuera tu Brasil. No queremos ideología comunista acá. No es comunista. ¿Quién le gusta? ¿Quién le gusta a los periodistas de acá de Argentina? Ah, bueno, el tongo. El tongo. O sobre sí. El tango se pero no, hombre, los periodistas le digo, no la. Usted también, yo. Es crocante. ¿Qué gusta? Totalmente. ¿Periodista argentino? No, ¿qué le gusta? Usted también. ¿Qué periodista le gusta a usted? Sanguchito. Periodismo sanguchero, ¿no? Está lleno. Usted también. Usted también tiene lo suyo, los sanguchitos claro, ahí de bolsonarista. Claro. ¿Cómo que no? Sanguchito. Usted no quiere. No quiere a nadie. ¡Oh, globo! ¡Oh, globo! ¡Oh, globo! ¡Ah, qué! ¡Oh, globo! ¡Bella! Ah, ¿qué? ¿Usted no tiene una Liliana Franco ahí? Sí, no. Qué feo, che, no le no, pero, un Ignacio Ortelli, yo no soy. En el Palacio de Alborada. O violento. Uno o violento. O violento. No. Mi amiga. Se metió solo. Pero usted ya dio la orden de que levanten los bloqueos. Levanten un bloqueo. Muy bien. Y que sea ¿sí? respetuoso. Bien de Brasil, que porque Brasil está por encima de todo. Totalmente. Deus está por encima de todo. Deus está por encima de todo. Pare, Jair. Se va, se va. Es un respeto a la Constitución, muy pero bien. Quienes votaron por Lula. Son el 50, la otra mitad del país. ¿Cómo lo van a hacer? Claro, no se puede cargar. Inviable. Inviable. Lula va a asumir un país inviable. Partido de una mitad. Bueno, usted no le dejó tampoco una panacea, ¿no? Tiene que... Deflazable de qué. Deflazable. A la misma herencia que va a dejar Albertillo, comunista Fernández. Comunista. Pero Jair, vio que el quilombo agarró un auto, se llevó todo por delante. Eso no se hace. Es muy grave. Clima social muy malo. Eso, era Petero. Sí. Petero. Se chocó bolsonarista. Claro. Ahí está. Eso es repudiable. Uno. Empate. Empate. Es tremendo. Empate. Es peligrosísimo el mensaje, Jair. Lula Drau. Llama pacificación. Lula Drau. Llama pacificación. Está loco. Lula Drau. ¿Usted le va a dar el bastón de mando a Lula? No. Buena pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, igual a Cristina. Es igual a Cristina. Es un nene. Porque Lula Drau me lo va a jodar. Pero es como Cristina. Esperen, es como Cristina. Es igual a Cristina. No. ¿Cómo? ¿Cómo que no? No. Pero corre. 12 de la noche. Sí. Del día anterior me convierto en calabaza. No, pero tiene que hacer la transición. Va a ser igual que Trump. La transición. Se va a ir. La transición está por ley. Guedes se junte con el otro de Lula. Van a transar ahí. Yo no quiero. Está rica. Bueno, pero no contó. ¡Eu não perdeu! Se lastima. Le agarró el caprichito. No contó qué periodista sigue de acá. Claro, ¿cómo se informa buena de Argentina? Buena pregunta. Un Luis Majul, sé. Claro. Alfredo Leuco, ¿quién escucha? Nelson Castro. Eduardinho Feynman. Le gusta Eduardinho. Bobby Chicopá. Babi se compadre. A Babi le gusta. Claro, usted lo sigue. Babi. Le gusta más extremo. Claro. Más ese pequeño Babi. Sí. Como el de la película. No. Ese pequeño. Hombre, niño Babi. Hombre, niño maluquillo.
Libro de Ciraldo. Pibe Piola. ¿Qué va a hacer cuando deje la presidencia? ¿Qué se va a dedicar? Trabajar, pero Brasil. ¿En serio? ¿Qué va a trabajar? Trabajar. Defender a Brasil. Defender a mis votantes. Ya está. De que no se vayan al comunismo. Claro. Porque la tentación es muy grande. Populismo. Ya dijo la calle Pau, la mancha roja. Claro, no vendrá Uruguay. ¿Entiendes? Pero no me hablas con Lula. Hay que parar ese mojaje. Mancha roja. Hay que parar. No va a frenar. Torniquete absurdiño. ¿No va a hablar con Lula? No. No. No, borracho. No le digo. Pero se va a quedar solo, así que no quiere a nadie usted. Ya le dijo. Se argentinizó, me parece, ¿no? Ya le dijo expresidiario. Ya pasó, ya le dijo expresidiario. Vai, bora. A veces presidente. Yo no falo con presidiario, con delincuente. Pum, pum. Qué difícil va a estar la transición. Oh, va a estar complicado. Qué duro que va a ser. Sí. Por suerte está Pichichi. No. Usted lo tiene que llamar Alberto para que le dé un consejo. Paremos con la violencia, sí. Sí, bueno, muy bien. Justo usted lo dice. Claro. Bueno. Sí, yo lo hice en otra época. En otra época, Moni se arrepintió. Era bravo usted, ¿eh? Pero ya ve qué lindo entrar en un banco calzado y decir, Pepe, dame no, toda la que tenés. Pepe no está dando un buen mensaje. Pepe, ¿qué le pasa? Quiere reventar un banco. Pepe. No, espera. Volvió a ser tu famaro. Se arrepintió. No, Pepe, ya pasó. No. Esas cosas son. Pepe, ya no. Pasó. Ya pasó. Ya lindo. Ya pasó. Pero bueno, le habías preguntado al embajador. Después tenés que convivir, sí. Después claro. Tenés que decir, bueno, vamos a ver cómo redistribuimos. Muy pero bien. Es lo primero de reventarlo. Es lindo. Con... Le gusta el fierro, Pepe. Le gusta el fierro, le gusta el fierro, Pepe. Extraña, claro. Mi amigo Pepe, mi amigo Bolsonaro, mi amigo Lula. Escúchenme, Pichichi. Hoy lo vi patético jugando al fútbol. Sí. Patético. Qué mal debajo del arco. Patético. Qué mal juego. Qué mal, qué burro. Qué tronco que es usted. Está medio brañola. Uno lo hizo con el... ¿Qué? Con el pechito. Lo vieron jugando al fútbol. Sí. Otra vez. La verdad que me lo perdí. Quebracho. Impresentable. Ustedes quebracho. La cayó. Bachi for you tambor. Claro. Qué lindo. Esta es la canción de que le pusieron al video. Claro, claro. Sí. 96. Ajá. ¿Qué época, no? ¿Qué recuerda entonces? Usted estaba con la lancha full. Con la lancha. Carlos Paz Molino Rojo. Egresado. Punto suspensivo. Séptimo grado egresado. Escucha, Ash Bajita. Ahí pasó. Ahí pasó la parte que más me gusta. Ash Bajita. Escucha. Ahí va. No, pasó la parte que a mí más me gusta. Ponele. Ash Bajitas, esa. Escucha. Anera chiqui 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 chiquita. Bachi for tu tambor. Anera chiqui 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 chiquita. Escucha. No, una época hermosa. 3.900 en el YouTube en este momento. Pichichi. Muy bien. Escucha. Ahí va. Y después íbamos a Punta del Este, el claro. De Roberto Jordán. Iba con Macri. Íbamos con la lancha. Mauricio. Claro. Muy amigo. Sí. Tiene mucho, se conoce mucho. Sí. Claro. Se sabe mucho muchas cosas. El uno del otro. Por eso. Sí. La pasamos bien. Por eso la frase Macri, ¿en qué te has convertido? Sí, claro. Dios, claro. Daniel. No había tanta enemistad. Claro. Acá me pasaron los sueldos de los embajadores actualizados. No, muy bueno. Cada tanto yo voy a actualizar. ¿A cuánto la paritaria? A ver. Está bien usted, Daniel, ¿eh? 17.300 dólares. Aumentaron $300. Mira qué bueno. Bueno. Son 5 millones de dólares. Claro, claro. Escucha. Sí. No. Escucha. Si te estás caída. Lo dije. Pero mire cómo esquivó, hizo una gambeta ahí a lo que le estaba diciendo a yo. A los pichiches, ¿Le alcanza los 17 mil dólares para vivir? Llego. Llega. Como caballo. Usted no paga lo que le costaba. Pero usted no paga nada de eso. Ahí llego. No lo paga en la embajada. Se la pasa volviendo jugando al fútbol. No tiene ¿dónde está? No, generando un clima de negocio, de amistad. Clima de negocio. Clima fundamental. ¿Y dónde está ahora? ¿En qué parte de Brasil está ahora? Ahora estoy en... No, estoy en Río. En Río. En Río. En Brasilia poco está, siempre está en Río. Sí, es verdad, tiene razón Nelson, ¿eh? No, Brasilia es... No. Es ¿por qué como, no le gusta? Porque siempre la ciudad capital es totalmente. Como... Y bueno, pero ahí tiene que estar usted. Sao Paulo tampoco, que no tiene playa Sao Paulo, no. Claro, no. Pero tiene unas cosas...
Meninas. Pero usted está en Río, siempre está en Río. Hay muy lindos bares. Claro, un mundo cultural nocturno muy interesante en Sao Paulo. Río, cuando usted tiene que hacer reuniones de... Saco puntas. No, no, por favor. Por favor. Usted está con su esposo, su pareja, su hija. Sí. Pasamos los 4.000. Un aplauso para la gente. Muy bien. Margarita, felicitaciones. Sé que usted estaba con muchas ganas de que pase esto. Mándele un beso, Margarita, a la gente. Un beso a todos los que nos miran en YouTube. Sí, todos estaban pidiendo a nombrar algunos. Estaban pidiendo mucho. Alicia Escayano, Martín Ketty, Ramiro Carlino, Eduardo Oscar, Karina Maidana, Miguel Ángel Barba, Juliana Ledesma, José Osmar Pacheco, Gladys Parente. Bueno, muchos, muchísimos. Gracias a todos. Impresionante. Es una de las más pedidas, usted, Margarita. Ay, gracias. Genera sensaciones. Sí. A pesar del faltazo, la gente la sigue pidiendo. Y eso que tenía frío el otro día, ¿se acuerda? Sí. Y que se fue a dormir porque estaba papelón. No. Y hoy estoy despierta, así que ¿hay sesión hoy? Sí. No, hoy no. Hoy senador. Hoy es el Senado. Hoy es el Senado. Sí, está Luis Juez. Ya gané. ¿Qué senadores tenemos? A Lustó, Juez. Claro. Ahí está. Luis, ¿va a favor o en contra del presupuesto? Claro. Pero totalmente en contra, maestro. Totalmente en contra. ¿Cómo podemos darle aprobación a este mamarracho? Totalmente en contra. Totalmente en contra. ¿Pero no es serio el proyecto? Pero escuchame, más serio pillón fijo. Qué duros son los cordobeses. Durísimo. Leuco. Hay como un perfil. Rossi, Leuco, Juez de Loredo. Los cordobeses vienen con todo. Porque ya los conocemos, yo vengo de ahí, del peronismo. Claro. Lo conozco. Claro, usted fue practicante corrupción de la Sota, claro. Pero ¿sabés lo que fue? Cuando le dije de la Sota, mirá, tengo esta denuncia. La patada, una chica. Terminé colgado ahí de los bélicos. Bueno, siempre cuenta usted, Luis, la anécdota cuando le vino a decir a Néstor Kirchner, mire que me están pidiendo cometa. Me están pidiendo cometa para mandarme una obra, José López. Y le dijo, bueno, Néstor le dijo, bueno, tenés que hacer la obra. Yo estaba ilusionado. Sí, es verdad, es verdad. Pero estaba hasta las pelotas con Néstor. Decía, no, volví entusiasmado, siempre me reuní con él. Vamos a cambiar la Argentina. Vamos a cambiar la Argentina. Y de golpe me empezaba a mandar Cristóbal. ¿Cuánto querés? Bueno. ¿Qué? Fue cuando lo mandó. Fue un boludo, sí. Tendría que haber dicho que sí. No, sería gobernador. Bueno, y fue cuando. Tendría que haber sido gobernador. No. Fue cuando. Y que se vaya toda la mierda. Claro. ¿Sabes lo que es estar desde la vereda enfrente tirando piedras? Llega un momento y se te acaba. Cevita, ¿no? Sí. Está tirándole con cevitas al león. Estamos tirándole con cevitas y el león se nos caga de risa, ¿viste? Mirá cómo tiene. Y encima el león bizco de Daktari, ¿viste? Caga de risa, el león. No. Mirá cómo te mira Pablo. Uy, la cara de Pablo. Mirá la cara de Pablo. La mirada Magnum es terrible. La mirada Magnum de Zulander. Está Pablo Rossi, ¿no? Enojadísimo, mamita, Pablo. La pantalla de la próxima. Alfredo, díganle acá, juez. Está una estatua, casi una efigie. Pablo es tremendo. No se mueve. Tremendo. Está escuchando muy atento a Yebra, Rodríguez Yebra. Sí. Una sonrisa, culiado. No. Dale, por favor. Igual ayer usted estaba, no me acuerdo con qué tema. Alfredo. No, una noche tuvo Alfredo ayer. No, terrible. Con los tuits de Albert. Sí, eso fue. Contra la justicia. No, terrible. Eso lo sacó completamente. No, nunca lo había sido. No, estaba resacado. Estaba sacado, Alfredo. Un felpudo y un trapo de piso tienen más dignidad que usted. Señor presidente, qué vergüenza. Se está anticipando al discurso de mañana. Muy bueno. De Cristina Fernández de Kirchner. Le chupa la media por la duda. Vergonzoso. Vergonzoso. No la dejaba hablar a Mónica Gutiérrez. No, tremendo. Era terrible. Yo decía, dejar hablar a Mónica. No, estaba enloquecido. Estaba sacado. Sí, irascible, ¿no, Nelson? Sí, una cosa. Hacía mucho que no se ponía así. Mirá lo que dice Rubin. En el Senado. ¿Qué dice? La emisión monetaria es inflacionaria. Chocolate por la nariz. Claro, ¿no? Claro. Tremendo. ¡Decile a tu gobierno!
Rubinstein. Claro, claro. Tranquilo, tranquilo, le va a agarrar un pico. Claro, sí, sí, le va a dar un bobazo. Mire que qué vergüenza. Porque no juegan al policía bueno y al policía malo. Claro, claro, no hay que caer. Ya detecté. ¿Quién es? ¿Cuál es la trampa de estos psicópatas? ¿Cuál es? ¿Qué hacen el fueguito? Sale Bernie diciendo, qué desastre este gobierno. No podemos hacer nada con la inseguridad. ¿Y es tu gobierno? Tranquilo. Renuncia y andate a la mierda. No. ¿Tenés dignidad? Alfredo. Alfredo. Tranquilo. Está loco. Es muy difícil. No, no se puede. No se puede. Bueno, aparte me lo imaginé con el saco y los botones. Todo peludo. ¿No? No. Yo no sé. Yo no sé igual qué está pasando. Qué horror. Sí. Está pasando algo muy raro. ¿Qué está pasando? Con la participación de Cristian en este pase. Sí, claro, sí. Cada vez. Sí. Está horrible. También se pide. Hay chicos más muy violentos. Están. ¿Por qué mando un poco de dulzura? Muy bueno. Dígale no, a Patricia, ¿no? Sí, sí, claro. Tampoco duro. ¿Qué pasa, Margarita? Por me preocupa. Favor, no tenemos que extremar los extremos. No. Es una frase boluda de Manes. Pero me encanta. Es una frase. Me parece que tenemos que bajar un cambio, chicos. Ah, es bueno, es bueno. Usted y Majul siempre nos bajan. Sí, sí, sí. Es bueno, Luis. Es bueno que nos calmemos todos. Sí, nos porque... Sí, porque después no hay vuelta, ¿eh? No, muy bien, muy bien. ¡Qué frase! Luis, un poco me gusta su moderación, Luis. Muy bien, qué lindo, muy Luis, bien. ¿Eh? Una frase genial. ¿Cómo es el mensaje después? Por favor, porque después no hay vuelta. Todo bien con esto. Le garpa mucho a Patricia Bullrich. Nuestros oyentes la celebran, todo, pero... Claro. ¿Pero qué? Bueno, se está pasando de rosca. Muy bien, muy pero bien. Luis, déjelo. Usted no puede educar a la gente. Claro. La gente tiene libre pensamiento. Claro. No, está bien. No sea demagogo tampoco. Muy bien. No sea demagogo. Es un genio. Claro, no, es un genio. Ratita. No te lleves. Ratita. Está muy bien. Está muy bien. Luis, vos pones una marca y decís, mira, ojo que tenemos que ir por este rumbo. Son expresiones, digo. Muy bien. Está preocupado, Luis. Está preocupado. Te dicen un te rompo la cara y después es un te cago trompada. No. Usted lo condena eso de te rompo la cara, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y me parece que, por favor, cuidemos. Claro, cuidemos. Claro. No, está cuidemos. Muy bien. Qué bárbaro. Usted quiere una posición moderada, digamos. Sí, no lo cura. Una cosa de discusión. Cuidemos. Cuidemos. No, cuidemos. Para eso está la Feria Alegre y Comer. Todos juntos viendo un espectáculo. Claro. Como los pitufos. Presenta el libro. Claro. Usted quiere algo más sereno. Te cambia, claro. Empecemos a bajar un cambio. Claro. ¿Qué mensaje profundo? Vemos lo que pasa en TN. Ahí cuando está Carolina Moroso. Y de golpe una turba de exaltados. Tremendo. Eso es Brasil. Claro. Bueno, no queremos que eso derrame acá. Bueno. Muy bien, Luis. Muy bien. Apelo a la responsabilidad de mis colegas muy comunicadores. Muy bien. ¿Pero, nos está? ¿Pero qué, nos incluye? Muy bien. Tira un mensaje al aire. Qué bueno. Usted tampoco es una Carmelita Descalza. Claro. Yo lo veo, los editoriales que hace. Sí, son duros. Son tremendos. No parece. Con el lanzallamas. Claro, no parece. Tampoco es la modereta. Pero qué... Yo olfateo algo raro en este cambio hacia la paz y el amor. Sí. Vos sabés que sí, Luis. ¿Qué estás olfateando? Qué raro. No, usted es un hombre de armas tomadas. Claro. Sos vehemente. Lo tiene ahí a Gasulla, que es un sicario. ¡Pam! Totalmente. ¡Pum! Lo tiene a Ceferino. Claro. Sí, pero son periodistas. Claro. Sí. Muy bien, se como deliga, vos. No son sicarios. Muy bien. No, sicario. Lo digo a nivel informativo. Sicario, ¿qué término? El, sicario, sí, man. Luis, me parece que yo estoy oliendo algo raro. Mirá. Por parte tuya. Porque ese es el lenguaje de los kirchneristas. ¿Kirchneristas? ¿Eh? Mirá vos, vos también detectás. ¿Qué está queriendo insinuar? Como Alfredo. ¿No está por hacer un programa con Romina Mangel? ¿Lucas Morando? Escúchame. ¡Tremendo! Pero Mangel no es kirchnerista. ¿Vos detectás kirchneristas como Alfredo también? Y me pareció raro. Mirá. Me pareció raro que de golpe diga unos colegas, aparte que se la pasan investigando. No están viendo todo el día el Bitcoin. ¿Eh?
¿Qué? Buscan información. Qué bien, no, bien. Obvio. Pero no tiene un giro la modelación muy repentino y me sorprendió. Claro. Yo en esta lo apoyo a Lucas, ¿eh? Gracias, Nacho. Bien, Nacho, epa, bien. A mí me resulta raro. Epa. Las ratitas se unen. A mí me resulta raro, claro, Luis. Claro, sí. Bueno, está moderado. Sí, claro. No pasa nada. Luis tiene esos momentos. Claro, sí, sí. Tiene. Un momento de memencia y otro donde acelera, frena, acelera, frena. Llega un momento que todos vamos a tener. No sé si el Luis verdadero este. Algo como que algo te perturba. Llega un momento que vamos todos a tener que bajar un cambio. Ale, ¿o no te parece? ¿Por qué la mete a Ale? ¿Qué mete a Ale? ¡Un aliado quiero tener en la cabeza, hijo de puta! ¡No! Por lo menos. Ya no puedo contar con eso porque es malo. Quiero por lo menos. Pero ¿sabes qué pasa, Luis? Que es muy difícil bajar un cambio con la inflación. Que me preguntas justo a mí que soy al ángulo. Mira, Luisito, al ángulo. Mira, hoy le mandamos, mira, si me permiten todos, le mandamos un saludo a Julio. Perfecto. Que me trajo desde Pacheco hasta acá arando, ¿no? Y llegamos. Contó. Vive en Lomas de Zamora. Mirá lo que contó. ¿Qué fue? La semana pasada, con la señora, dos personas, ¿no? Dos adultos, los hijos ya son grandes, no viven más en la casa, que algunos subían. Este domingo testimonio en la cornisa. Ahí va. Fueron al súper a comprar lo mismo de siempre. Para Maquiavelli hacer la nota. Gastaron 8,000 pesos. Sí. La semana pasada. Y habían ido ayer. Sí. A comprar lo mismo. Mira. ¿Cuánto gastaron? 11,000. Mirá vos. Mirá. Tremendo. Mirá, Luis. ¿Cómo va a bajar lo mismo? Lo mismo. ¿Cómo vas a bajar un cambio? 40% aumentó. Y vas la de una semana a la otra. De una semana a la otra, Luis. Y la semana que viene puede ser que gasten 15. Tremendo. Estuve escuchando que la inflación puede ser esto que... Esta vez sí va a dar 7. Mira, ¿cómo estás atento? ¿Cómo estás atento? ¿Mes de septiembre? ¿Estás atento? No desacelera. Seguro que no desacelera, no baja, como dice. No, estás prudente, Luis, estás prudente. De octubre, ¿no? Que totalmente. Se mide ahora claro, octubre. Espérate, espérate. Siempre no me ha vencido. Nada, ¿no, Ernesto, vos cómo observás este momento de prudencia? Ah, bien. Y sí, yo me parece que... Que hay cosas para valorar y otras que no. Está bien. Claro, ni bien ni mal. Bueno, ¿cuáles son las para no valorar? A mí me parece que hay un problema grave con el tema de los precios. Bien, muy bien. Muy bien, Ernesto. Bien, Ernesto. Muy bien. Y lo que está bien que... Y también la bola del Elix. Que hay, ¿no? Ah, muy bien. La bola del Elix. La bola del Elix la podés volver a patear, pero a la bola en algún momento hay que desarmarla. Claro. O atajarla. Puede ser que hay billones. Sí. Billones. Miles de millones, exactamente. Ahí tenemos un problema. Mirá vos, qué bueno. Muy bien, Ernesto, muy bien. Y lo bueno que hasta ahora dijo lo bueno. Tiene razón. ¿Qué es lo que está bien? Me parece que a diferencia de Brasil, que tenemos, por un lado, bueno, yo hubiese votado por Lula, claro. No, ya sabemos. No te lo preguntamos, no importa. Claro. Claro. Siempre me piden definiciones, una vez que tengo una definición no me la valoro. Ahora, qué vicio, perdón, qué vicio el del argentino, yo votaría tal en otro país. Flaco, votás acá en Argentina, muy bien, no rompa la bola. Muy bien lo contenemos, para mí Nacho... Se enojó, yo votaría, Nacho. ¿Y quién se vuelve halcón de golpe cuando lo escuchas? Lo escucha, Ernesto, vos lo transformás en halcón. Hay algo con vos, Ernesto. Yo votaría, ¿y qué sé yo? Vos votaste tenés DNI acá, no es listo, ya está, la mirada de afuera. Nacho, es un personaje. Es una invitación. No, pero no lo digo por usted, Ernesto. No, lo digo en general. Viste que mal, escucha, no, yo mal. Si estuviera, no votaría por Ernesto, Bolsonaro. ¿Qué le importa? ¿Qué te importa? Deja que voten tranquilo los brasileños. Mirá cómo se pone, mirá totalmente, cómo se pone. Sí. Se enoja en serio. Se enoja en serio. Bueno, esta calidad de lo tuyo, Ariel, así que pero por eso, me parece que, a diferencia de Brasil, lo que quería marcar, es que acá, dentro de todo, me parece que hay... distintas corrientes de pensamiento. No, bueno, en Brasil también hay distintas corrientes. Y Juntos por el Cambio se está dando como un debate interesante. Mira, interesante. La Reta por un lado, Bullrich por el otro. Te voy a matar a otro. Los radicales. Anda el grano, Ernesto, dale. Los radicales. Mucho dentro del oficialismo también está el albertismo, está el masismo, está el cristianismo. ¿Qué tiene bueno eso? Bueno, hay como una ebullición. ¿De qué? Pero hay como tormenta de tonterías. Una ebullición de tonterías. Hay tormenta de ideas. Cada sector de la sociedad está representado. Cuidado que si dice una tormenta de ideas estamos más que tormenta es un huracán que es Marcos Peña. Nos lleva puesto a todos. Es un huracán de tonterías. Por el otro lado, una tormenta de ideas. Teresa Milei. Sí. Teresa Milei.
que expresa la voluntad de por ahí muchos jóvenes. ¿A vos te gusta Milei? ¿A vos te gusta Milei? Y yo te digo, él personalmente me cae bien. Mirá vos. ¿En serio? ¿Ah, sí? ¿Le dejarías un hijo tuyo para que te lo cuide? No, bueno, tanto no. Tanto no, no. Aparte ya están crecidos mis hijos, pueden votar. Definime, y no quiero que voten a la derecha. Claro. Pero después tenés también a Miriam Bregman, por la extrema izquierda, es decir, tenés un menú para todos los gustos. Mirá qué bueno. Algo que no tenés en Brasil, que tenés como dos facciones. Bueno, okay. Tenés un país extremadamente dividido. Y, como acá me parece que es. No, pero me parece que va multicolor. Va multicolor. Todavía no llegamos a un extremo tan así, tan extremadamente violento. Me gustaría saber, a mí al pasar. Y estamos por cumplir 40 años de democracia. Qué lindo. Muy bien. Eso está muy bien. Qué buen mensaje, Ernesto. Ininterrumpido. Muy bien. En función de lo que piden acá la gente de YouTube, ¿qué opina Ritondo lo que dijo Ernesto? Sí, ese análisis tan profundo, viene, ¿no? Viene Carlos. Sí, sí. 4.300 en YouTube. Récord. Están pidiendo mucho a Ritondo. Muy bueno. ¿Qué me parece que? Todo el análisis de 10 minutos que hizo Ernesto sobre el brainstorming. ¿Qué opina de un brainstorming, por ejemplo? Ahí está. La tormenta de ideas. Cristian, no, no. No descalifique. Evalúe, pero no descalifique. Le puede ser poco interesante. Es agresivo. La multiplicidad de voces, la izquierda, la derecha. La tormenta de ideas. No, una pelotudez. No, dijo Margarita que había que bajar un cambio. Usted está con todo también. No, yo digo lo que me parece. Usted es halcón también. Pregunta lo que me parece. Ahí en la provincia no se escucha esto del brainstorming. Claro. Pero hay tormenta. Tucumanazo, ¿no? Lo vio ayer a Rodríguez Larreta. Se resume con la palabra quilombo. Claro. Escúcheme, ¿lo vio ayer a Rodríguez Larreta en el reportaje? Sí, lo vi. ¿Y qué sacó de conclusión? Marcelo. Sí. Bien. Con Marcelo. Sí, con Marcelo. ¿Viste cómo es él? Que es un robot. Sí, es un robot. No, pero ahora está Mili que la va. Horacio, es un robot. Lo ablandó. Lo va a ablandar. Lo desestructuró. Va al frente igual, ¿eh? ¿Quién? Es un killer. Sí, sí. Es un killer. Es un killer, Horacio. Pero es un robot, ¿viste? Sí, está. No transpira nada, ¿viste? Nada, tremendo. Es una maquinita. Tremendo. Es uno de los tantos candidatos que tenemos. Uno de los tantos. Pero bueno, si usted pudiera elegir, ¿a quién elige? Mauricio. Mauricio. Sí, claro. Pero Mauricio, si no está. Leal a Mauricio. Claro. Bueno, siempre está Mauricio. No lo saquemos. Muy bien, muy bien. No lo saquemos. Muy bien. Reconociendo al pater familia, ¿no? Muy bien, claro. El fundador, el creador. Tiene códigos, Cristian. Muy bien. A pesar de que en los primeros 4 años de Macri presidente no le atendía el teléfono. No le atendía, sí. Cuatro comunicaciones entre ellos en 4 años. Poquito. Tremendo. Sí, la pasó mal, ¿eh? No lo trató bien. No. Pero ahora hicimos una para Halloween, hicimos algo muy lindo. Se vamos a timbrear con Ritondo. ¿Y qué pasó? ¿Telefonía Ritondo? Sí. ¿Fueron con la calabaza y los caramelos? No habría nadie en la puerta. ¿De qué estaban disfrazados? No, Ritondo nada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no abrían la puerta? ¿Pero cómo era? Cuente cómo era la secuencia. Era Ritondo. Bueno, ¿tocaban el timbre? Hicimos un barrio que obviamente antes testeamos. Porque, que no haya ningún kiosquero de la cámpora. Ya, que no te pase lo del otro día. Totalmente. ¿No? Entonces, paremos chico. Íbamos con Ritondo tocando timbre. Totalmente. Sí. Claro. Sí. ¿Hablaba usted? Entonces, claro, yo decía, bueno, dulce o truco. Bueno, salían dulce, así. Dulce truco. Pero cuando decía Cristian, dulce o truco. No habría nadie. No. ¿Cómo se ríe? Qué grande. Salía todo el mundo corriendo. Ponían la alarma. Pobre Cristian. Bueno, saludamos a Carlos. Vamos. 39. Carlos, ¿cómo estamos, Carlos? ¿Cómo está este pase? Tremendo. Este pase crece. Tremendo. Hola, ¿qué ¿cómo tal? Estamos bien. Hola, Carlos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Celebro que ustedes hayan traído a los representantes de Juntos por el Cambio a esta mesa, porque eso quiere decir que leyeron mi editorial de hoy. Claro, sí, muy profundo. Por eso nosotros lo llamamos en honor ese editorial, no tan Juntos por el Cambio. Muy bien. Muy buena editorial. Y me parece incluso que es como la casa de Gran Hermano. Claro, sí. Otra vez tropezando con la misma piedra. ¿Quién es Alfa?
banco. Cuesta encontrar un alfa ahí, ¿eh? Porque no hay. Lo que está faltando justamente es un líder. Mirá. Es uno que los pueda reunir a todos. Bueno. Cuenta Carlos que organizó la comida de recaudación de fondos en Punta del Este, sí. García Calvo, sí. Un compinche de golf de Macri, sí, claro. Para Patricia Bullrich. Sí, o sea, tremendo. Macri le está juntando, wow, platita. Está haciendo fundraising. Entre los argentinos, sí, que viven allá. Claro. Muy bien, Carlos. Muy bien. Se resumiría la interna del PRO. Se resumiría así, esto dicho por un agente cercano a Rivas y Magdalani. Como siempre, ¿no? Es los amigos de Mauricio versus el ABL de Horacio. ¡No! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Durísimo! ¡Carlos, qué duro! Me encanta, me parece una síntesis espectacular. Muy bueno, muy bueno. Carlos, qué pluma. Las dos formas de reconocer. Qué pluma, Carlos. Qué talento. ¿Cuánto que tenemos que aprender de usted? Qué talento. Bueno, vamos a saludar a los oyentes, que ya son una legión. Totalmente. De la Odisea del Humor. Es una comunidad. Un gran abrazo para Sergio Oñe. Bien. Con H. Perfecto. Y GN, mirá, Oñe. Muy bien, muy bien. Oñe, perfecto. Genio. Te mando un saludo, Carlos. Muy este bien. Es un chiste de militares. Epa. Estaban en el ejército Johnny y Lucas. Sí. Opa. A Johnny le gustaba. Qué coincidencia. A Johnny le gustaba la sargento Rosales. No. Sí. Okay. Y a Lucas la tenía enterrada. No, no, no. Te das no. cuenta, pero tenés que leer antes. No lo leyó. Carlos, es una falta de respeto. Claro. Literal. Y el Lucas que la... Y se mete con Lucas. Y además, o sea, me puede gustar la teniente, pero. Justo. Es tremendo. Literal, ¿eh? Qué duro. No, la teniente Terrada. Qué duro. Está bien, un beso grande. Listo, next. Siempre pierdo. Next. No, está bien. Pero no, para mí fue bueno. No, no fue mal. Carlos, ayúdame un poco. Paren con este ludibrio y eutrapelia, claro, contra Lucas, por seguí favor. Así, Carlos, rayalo. Julio Cabral dice, saludos, Carlos, escuchamos el pase desde San Luis. Lindo. Con mi amor, Ana. Abrazo grande a todos, nos divierten mucho. Sí. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Gabriel Ricardone dice, hola, Carlos, si podés enviarle un saludo por su cumpleaños a mi sobrino Tiago, que es de Quilmes. Bien. Y siempre... se mata de risa escuchándolos en el pase de las 17. Yeah. Abrazo grande desde Mar del Plata. Te esperamos por acá para la temporada. Bien, qué bueno. Epa. Qué bueno. Muy beso bien. A Tiago. Feliz cumple. ¿Salió un biznique? Sí. Claro. Ramón dice, mi nombre es Ramón de Bernal. Quisiera pedirte si podés mandarle un saludo a Virginia, mi señora, bien, que hoy es su cumpleaños. Muy bien, vamos, bien. Feliz cumple, bien, Virginia. Bien, te agradezco un montón, sos un genio. Muy bien. Me cago de risa todos los días. Mira, mira. Se desternilla. Estoy tratando de leer literal. Sí. Carlos Alegre dice, saludos desde Resistencia Chaco, bien, la capital de la pobreza. Los escucho todos los días de 7 a 20. Mirá. Muy bueno su programa. Los amo, son mi compañía. Bien, muchas gracias. A ver quién más. Qué bárbaro. Cuidado, bueno, cuidado. A ver, espera. Sí. Ya Ramón lo tenemos. Bien. Perfecto, que saludó. A ver qué otro más. Mira, Daniel Ángelo. Sí. Epa. Dice: sos un capo, bien, Carlos. Bien. Abrazo desde Uruguay. Bien. Lindo, ¿eh? Los escuchamos desde Montevideo y ya que llegás a mucha gente, quiero hacer un llamado a la solidaridad. Necesito para un amigo un medicamento cuidado, difícil de conseguir en Uruguay. Bueno, bueno. En Argentina es más fácil, cuidado, principalmente en los votantes de Alverso. El medicamento es Centilatroden Forte. No. 250 miligramos. No. Carlos, no puede decir eso. La marca no está bien. Que chequearlo. Vilota, ¿se toman ayunas? Déselo a Vilota que lo lea. Nos gastan desde Uruguay. Nelson no trajo el recetario hoy, así que no se lo va a poder indicar. No sirve, totalmente. Qué locura. Es el laboratorio a Troden. Totalmente. Y ese va con receta doble. No voy a buscarlo. Va con duplicado. Va con duplicado. Perfecto. Receta archivada, no, Nelson. Perfecto. Acá dice, para la Odisea del Humor, todo mi apoyo para el presidente Jair Bolsonaro y su compatriota Elber Gatiesa de Nascimento. No, Carlos. Esto no puede continuar así, ¿te das cuenta, Carlos? De un nacimiento, una cosa increíble. De un nacimiento. Saludos desde Bulón. Bien, perfecto. De Juan. Bien. Bien, perfecto. Listo. Juan. De Bulón, de Juan. Juan. Bien. Es de YouTube. No. Okay. Muy bien. Sí, acá en YouTube saludan a un Juanpi, pero no. Cuidado. No. Señor, cuidado. Vamos a ingresar en mi Instagram. Perfecto, muy bien. Que ya es zona peligrosa. Claro, cuidado. Sí. Oculto, ¿no? Guarda con las solicitudes. Sí. Peor que el Instagram de Larita. Y sí. No, ese vuela, ¿no? Bueno, solicitudes ocultas, puff, tengo como más de 20. A ver. Vamos a abrir primero. Cuidado. Hola, Carlos, un saludo de parte de Franco, una amiga que la extraña mucho, Lucila. Bien, bueno, eso está bien. Manda Ángel Romeo. Bien. Dice, Carlos, un saludo
para los amigos, mirá, sobrinos de Patricia Michio, que ganaron medallas de bronce y oro en los Juegos Odesur, representando a Argentina. Muy bien. Vamos. Qué bueno. Patricia, felicitaciones. Micho. Zenoura, Zenoura. Leyenda. Maxi también nos dice, soy Maxi de San Juan. Sí. Es excelente el pase, lo felicito. Por favor, un saludo para mi primo Paco Uliarte. ¡No! Viene el señor Uliarte, ¿no? Sí. Ah, pues familiar de Brenda. Sí, claro, sí. Claro. Ah, quizá tiene ser algo que ver con los copitos. Debe los copitos, ser claro. De Brenda. Está. Paco. Tremendo. Un saludo para Franco también, sí, que nos bien escucha bueno, desde bueno México. Qué bueno. Sí. Sí. Vamos, vamos. Carlos, ¿es verdad que los días de lluvia sale a caminar porque disfruta de...? Cuidar. ¿De qué? ¿De qué? No se puede leer, no se puede. ¿De qué mire, mire cómo quedó. No sé, listo, ya está. Léelo vos. ¿De qué disfruta? A ver, Carlos. Sí. ¿Es verdad que los días de lluvia no sale a caminar porque disfruta ver no gotas? No. Es tremendo, no, es tremendo. No. Bueno, no. Un nivel que va cayendo. No se lo también puede dar a Pancho, cuidado, a Pancho Olivera para claro, que lo chequee. Claro, claro. A Daniel Vilota. Claro, necesitamos como un corrector. Que le haga un filtro, ¿no? Perochena. Sí. Claro, Camila sí. Perochena. ¿No te gusta ver la lluvia vos? ¿No te gusta? Pero, a ver, tremendo. Bien. Tremendo. Va, bien, bien. Tremendo. Vamos. Claudia también va. Nos está escuchando. Sí. Beso a Claudia. A ver, Carlos Alegre, sí, también, sí, a ver qué dice. Mm. Saludos, este lo ya lo saludamos, bien, es perfecto de Chaco. Gabriel Balduzzi también, sí, bueno. Nos manda saludos. Fernando Fernández, bien. Álvaro Olivera, Fernando, María José Appendino, bien. Hernán Perdomo, perfecto. Javier Gramaglia también, bien, desde Río Cuarto. Sí. Impresionante, ¿eh? Tremendo. Sí. No lo puedo creer. Bueno. Ale Lucas dice, sí, hermosa tarde de jueves, Carlos. Excelente el pase. Acá escuchando con mi tía Rosa Melganzo. No, no, no. Qué horror, qué horror eso. No. Rosamel, no, claro, bueno, no. Es de Venezuela. No, no te puede pasar eso. Rosamel. No te puede, claro, no te puede pasar. No te por puede favor pasar. En estos tiempos no se dan una idea cuánta gente le saca una sonrisa, sí, sí, al menos 30 minutos cada día. Sí, sí. Pablo Smarjas. Qué lindo. Qué bueno. Gracias. A ver, ¿quién más? Nos manda saludos Marcelo Marcello. Fayazzo, mirá qué lindo apellido a italiano. Ver, italiano. También Guillermo, Labertu Manto. No, no, no. Por favor. No, no dice nada. Labertu Manto. Manto. Ah. Bien. No. Nada. Ahí, ahí, peor. Border. Sí, sí. Bueno. Sí. María Alejandra dice: hola Carlos, ¿podrías hacer un pase especial con colaboraciones e invitados para contar chistes? Claro. Podés invitar al Ritondo Verdadero, a Feynman y hasta el hasta el Víctor Hugo. Saludos al doctor Castro, lo extrañamos por Villurca. No, no creo que venga Víctor Hugo. Totalmente me parece difícil. Vamos, ¿no? Claro. Igual. Podemos invitarlos porque invitamos a todos, sí, pero yo coincido totalmente con Johnny, no sí, sé. Sí. Armando desde New Jersey. Perdón, ¿y Ernesto vendría o le tendría miedo a Nacho Ortelli? No. No, viene, viene Ernesto, no, viene Ernesto. Yo tengo miedo de... No, yo creo que no. De estar en el estudio y de golpe se aparezca Nacho con un copito. Con un hacha. Con un copito. Con el matafuego. No, Ernesto, por favor, es admiración. Muy Cintia bien Martínez dice, hola, son el mejor pase de la radio argentina. Los escucho siempre desde Córdoba. Bien. Saludos a Ritondo, que por favor mande saludos a... Mira. No. Lo voy a leer. A ver. Sí, una amiga de ella. Patricia. Patricia, como sí, Patricia Bullrich. Claro, claro, Patricia. Sí. Le dicen pato. Pato da, da dentro. No, no, no. Me hicieron no, no caer. No, sí, pero Cristian, usted, usted que tiene caer. Pará, va a haber represalias. Venía con basurita. No quisiera, no quisiera ser el que hizo caer a Cristian, ¿no? No, cuidado. Oye, ¿no quiere contar el chiste usted hoy? Ya estoy yendo para Córdoba. No, no, Cristian, no. No sea violento. No sea violento, por cuidado, favor. Cuidado. Hola, Carlos, querías que nos mandes un saludo de parte de la carpintería de la calle 21, ¿no? De la gente de La Plata. La Plata, bien, perfecto. Bueno. Muy bien. Bueno. Liliana Urueña también. Bien. Malevo dice, hola Carlos, preguntale al equipo qué le pinta más, quesos o chocolate, porque los escucho siempre desde Berna y me encantaría. Ay, cuando voy, a, voy para allá. Las dos cosas, cosas, las dos cosas. Sí, la verdad que sí. Que son más difíciles, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Martín dice. Y una buena cerveza de Berna también, sí, podría, claro, ser para, mirá, los quesos. Mira.
¿Qué pasó? No, ya para que lo filtre, Carlos. Next. Martín de San Isidro. No, next. Mejor. Dale, dale saludo. Mejor, dale saludo. Sí. Tenga cuidado. Busca un chiste adecuado. Pasa la pantalla, sí, ¿viste? Un saludo adecuado. Para Nelson en YouTube, 4.300. Impresionante. Un récord absoluto a toda la gente de YouTube. Impresionante. Espectacular. Gabriel también. Bien. Para la gente que carga nafta, sí, en dolores. Sí, claro. Hoy sí que... Sí. Te hace doler, sí, te hace doler. Cargar nafta en dolor. Hoy te hace doler. Darío también nos escucha. Martín Bernal. Carlos dejó de informar estudios para verlos y reírme mucho. Ah, que estudie. Que los escucho en el barrio obrero de La Plata. Bien. Qué lindo. Bien. Bien. Muy bueno. Bueno, a ver. Antonio Oro también nos escucha. Sí. Bien. Por favor, ¿por qué no leen mis mensajes? Me los están prohibiendo. No, no, jamás. Ay, que son muchos. Porque son mensajes, dice... No terminamos nunca, ¿no? Claro. Sí. Claro, es un montón. Dice, hola Carlos, ¿qué tal? Aguante el pase. Sí. Quiero que me asesores, porque tengo todo mi capital en dólares. Mirá. 300, sí. Los compré a 56. Sí. ¿Qué hago? ¿Vendo? Depende. ¿O lo sigo aguantando? No, guardalo, guardalo. Claro. Siempre aguantalo. Salvo que tengas una deuda tremenda y que te asfixie. Nuestro claro que Marcelo siempre dice guardar. Guardar. Obvio. Guardar. Si podés, sí. aguantar. Siempre, siempre. Obvio. Virginia Miller también. Sí. Emanuel Villamarín también nos escucha. El arquitecto Ora también. Mirá. Somos jubilados, te escuchamos siempre con mi señora. Muy bien. Juan y Rosa. Mirá qué bien. Perfecto. Bueno. Bueno. Es impresionante, no puedo creer. Tremendo, tremendo. Bueno, sorprendido y conmovido. Ojo con el chiste que eres. A ver el chiste. Vamos. Ojo. No, pero es fuerte. Qué miedo. No, tranquilo, tranquilo. Un momento. Tranquilo. No, pero es fuerte. Sí. Es fuerte. Es fuerte. Para que se asuste Carlos. Contaste cada uno ya que realmente está es de una chica que va a un psiquiatra. Un gineco psiquiatra. Un amigo. Qué especialidad. Qué rara, ¿no? Qué rara. No lo puedo contar. Perfecto. Bueno, a ver. No, pero este es lindo. A ver. Este es lindo. De Eduardo Zaraki. Bien. Dice: dos tipos salen de copas, pero solo con 500 pesos. Uno dice: espera, tengo una idea. Compra una salchicha alemana. Ok. Y entonces el otro dice, ¿qué? Y ahora no te preocupes, espera. Entran al bar, piden dos whiskies, lo beben. Luego el primero le dice al otro, seguime el truco, guiño, guiño. Sí. Abro mi bragueta, deslizo la salchicha y vos hacés como que me la tocás. No. No falla. El primero entonces hace salir la salchicha de su pantalón. El otro se la toca y el mozo dice, degenerados, salgan de acá, del bar. Los echan. Ah, claro. Sí, bien. No, para no pagar, muy bien. Claro, bien, bien, garronearon el whisky. Claro, qué bien. Van así por 14 bares, sí, más o menos, haciendo el mismo truco. Recompensado. Qué peligroso, ¿no? Sí. Entonces, el otro amigo le dice... Qué indigestión. Che. ¿No? Sí. Oíme, vamos a dejar este truco que ya no puedo más. Ya me parece que estoy quedando como ridículo. Entonces el otro le responde, está bien, dejémoslo, yo tampoco puedo más. Me chupé 14 whiskies y encima del pedo que tengo perdí la salchicha en el cuarto bar.